El apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de noviembre, mes de la Reina de Todos los Santos, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Madre Santísima, imitando el ejemplo de sus hijos queridos, los santos. Te invitamos a que vivas junto con nosotros este año de San José, dedicado especialmente a nuestro Santo Patriarca. Iniciamos juntos este día diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial. Madre de Dios y Señora mía, María, como se presenta a una gran reina un pobre andrajoso y llagado, así me presento a ti, Reina de cielo y tierra. Desde tu trono elevado, dígnate volver los ojos a mí, pobre pecador. Dios te ha hecho tan rica para que puedas socorrer a los pobres, y te ha constituido Reina de Misericordia, para que puedas aliviar a los miserables. Mírame y ten compasión de mí. Mírame y no me dejes. Cámbiame de pecador en santo. Amén. Hoy elevo mi canto a la Reina del Cielo. Hoy venero al amor hecho mujer. Día 24. María, nombre de bendición. Así que aprovechemos siempre el hermoso consejo de San Bernardo. En los peligros, en las angustias, en las dudas, invoca a María. Que no se te caiga de los labios, que no se te quite del corazón. En todos los peligros de perder la gracia divina, pensemos en María. Invoquemos a María, junto con el nombre de Jesús. Que siempre han de ir estos nombres inseparablemente unidos. No se aparten jamás de nuestro corazón y de nuestros labios estos nombres tan dulces y poderosos, porque estos nombres nos darán la fuerza para no ceder nunca jamás ante las tentaciones y para vencerlas todas. Son maravillosas las gracias prometidas por Jesucristo a los devotos del nombre de María, como lo dio a entender a Santa Brígida hablando con su Madre Santísima, revelándole que quien invoque el nombre de María con confianza y propósito de la enmienda, recibirá estas gracias especiales: un perfecto dolor de sus pecados, expiarlos cual conviene, la fortaleza para alcanzar la perfección y al fin la gloria del paraíso. Porque, añadió el divino Salvador, son para mí tan dulces y queridas tus palabras, oh María, que no puedo negarte lo que me pides. En suma, llega a decir San Efrén, el nombre de María es la llave que abre la puerta del cielo a quien lo invoca con devoción. Por eso tiene razón San Buenaventura al llamar a María salvación de todos los que la invocan, como si fuera lo mismo invocar el nombre de María que obtener la salvación eterna. Ejemplo del día. Una imagen para animarse. Cuando San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, era un joven campesino y se cansaba mucho desyerbando los campos, llevaba una imagencita de la Virgen María y la colocaba unos metros delante en el surco que estaba desyerbando y decía: por la gloria de Dios y por amor a la Virgen María, desyerbo hasta donde está la imagen, y emprendía con entusiasmo su labor. Luego colocaba la Virgencita unos metros más adelante y volvía a repetir las mismas palabras. Y así lograba hacer su trabajo con entusiasmo y sin desanimarse, y consiguiendo bendiciones del cielo. Ah, si en nuestros trabajos repitiéramos con más frecuencia esas mismas palabras del santo: por la gloria de Dios y por amor a la Virgen María, hago esto. Con cuánto mayor entusiasmo trabajaríamos, y cuánto más grande sería nuestro premio en el día del juicio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario. Frase del santo de hoy. Jesús, María, estos sean los nombres que yo pronuncie al morir, para que llevando este ramo de olivo en la boca, sea recibido en el arca santa del paraíso. Palabras de San Germán. Florecilla, por amor a la reina de todos los santos, borrar el propio ego, vaciarse interiormente y preparar nuestra alma para que sea un refugio en el que pueda anidar el Espíritu Santo. Reinas junto a los cielos, llévanos contigo a Dios. Oración final. Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuanto soy y cuanto tengo. Mi boca para cantarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte, mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don que te ofrenda mi cariño y guárdame como a un niño cerca de tu corazón, que nunca sea traidor al amor que hoy me enajena y que desprecie sin pena los halagos de otro amor, que aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y sienta que eres mi madre, en la dicha, en la aflicción, en la pena, en la alegría, mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio, mes de la Reina de todos los Santos, en el que, como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro venerable fundador, el Padre Patrick Peyton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. La pureza de tu alma a Dios Padre enterneció, para madre de su Hijo te eligió con bendición. En un pobre pesebre nuestro Salvador nació, perseguido por Herodes, lo protegiste con tu amor. Lo guiaste de pequeño, en tus manos se encontró la grandeza de una madre misionera del amor. Le enseñaste la ternura, asuntos de su padre, hizo grande su misión. Cuando en aquellas bodas el vino se acabó, tú dijiste: hagan lo que les pida, y el vino sobró. Fuiste fuerte.
esta nueva misión. Se acercaba lo que escrito estaba.